lo que se ha hecho durante años con la tortura: negarla, ocultarla, silenciarla y procurarle la impunidad necesaria para supervivencia. Hoy nos hemos reunido aquí para dos cuestiones. La primera de ellas es para reivindicar en este día histórico en el que el Tribunal de Derechos Humanos Europeos ha dictado una sentencia en la que dice que en el Estado español se ha torturado, reivindicar que se abra la investigación que desde instancias de Nafarroa se está reclamando para hacer un estudio en el que se determine cuántas personas han sido víctimas, cuántas personas han sufrido las torturas que de manera sistemática se han practicado en el Estado español. Y la segunda es para reivindicar que en el conflicto político y armado que se ha vivido en Euskal Herria no solo ha habido una violencia, ha habido diferentes violencias y entre ellas también la violencia ejercida a través de la práctica de la tortura en el Estado español, y creemos que es necesario el reconocimiento y la reparación de todas esas personas para conseguir que en Euskal Herria, en Nafarroa, haya un nuevo escenario de paz y de convivencia integral que suponga abrir una nueva etapa para Euskal Herria.